Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir esta jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo de juego para dar comienzo al encuentro. Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Clos. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. La juega larga, cerquita del córner. Consigue despejar. La va jugando hacia atrás. Fabio Cuentrao. Pase largo hacia la zona del córner. Centro al área. Despeja la pelota. ...15 minutos de la primera parte. Hasta ahora es un partido demasiado chato. Sin ocasiones, sin remates al arco, sin emociones. Es como si todavía se estuvieran midiendo. La juega profunda. La juega bien hacia adelante. Va solo. Es un pase que rompe la defensa. Ponte Preta. Actualmente tiene la peor defensa del torneo. Es el equipo con más goles en contra de la temporada. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. ¡Qué calidad! Gran pase a través de la defensa. Allí va, tira el buscapié. Señoras y señores, lo consiguió. Diga algo, don Niembro. ¿Cómo vio esta jugada? Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Se abre el marcador 1-0. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo tiempo por delante. Coque vuelve a estar entre los 11 iniciales después de una larga ausencia en el equipo. Mete la pierna y gana la pelota. A lo largo por arriba. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Jonas. Se acabó, señores. Final de la primera mitad. Tienen que estar satisfechos con lo hecho en esa primera mitad. Y sobre todo con el resultado. Pero todavía queda la segunda parte. Y no es fácil mantener ese ritmo con la misma intensidad. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. El 1-0 es una ventaja engañosa. Para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0-0. Paulo Dybala va a buscar la cabeza de algún compañero. Fabio Cuentrao la distribuye por el costado derecho. ¡Gol! Definió magnífico. Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador. Con semejante centro es imposible no convertir el gol. Mostró que tiene mucha fuerza. Una maniobra impresionante. Estiraron la diferencia a 2 goles. El 1. ¡A otro gol, señores! Han estirado la diferencia a 3. Esto es partido liquidado. Morata y una gran jugada. Acá vemos perfectamente cómo puede romper cualquier esquema defensivo con un pase certero. Ahora vas a necesitar que tu compañero sea inteligente para no quedar adelantado. El partido está 3-0 ahora, don Niembro. Fabio Cuentrao. Se
centro al segundo palo. Tiro el centro al voleo para probar suerte. Así, así no sirve. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. Pelotazo largo a dividir. Es offside, me parece, ¿eh? Sí, fuera de juego. Me parece a mí, o se están defendiendo con mucha gente en el medio. Saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área. Se ve que quieren poblar esa zona para evitar que la pelota les llegue a los delanteros. Bueno, veremos si le funciona. Gran centro, directo al corazón del área. Abre muy bien la defensa con este pase. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué manera de desperdiciar un tiro de esquina! Está solo. Esta es una larga carrera. Intenta un pase al vacío. Quedó habilitado. Avanza muy decidido. La saca lejos. Busca la jugada. Abre la defensa con un pase entre líneas. El árbitro consulta su cronómetro. Y es el final. Sus rivales deben pensar que los pisó un tren. Fueron desbordados durante todo el partido y los descolocaron con su gran movilidad y velocidad. La defensa rival se cerró bien por el medio. Thank you.